Hola, ¿qué tal? Como siempre, aquí estamos con los deportes al estilo único de desdeaquitv.com. Ya sabes, si quieres escribirme, escríbame a la dirección que aparece en pantalla, saulr@desdeaquitv.com. A propósito, gracias a toda esa gente que se toma el tiempo para escribirnos. Ha concluido la primera vuelta o la primera fase o los primeros 5 partidos del hexagonal final de la CONCACAF. Partido de este miércoles 10 de junio, México derrota sufridamente 2-1 a Trinidad y Tobago y deja muchas dudas el equipo mexicano, que la verdad está ya con el agua, no al cuello, no a la cintura, pero sí con muchos problemas, especialmente por la crítica por parte de la prensa. Honduras le gana 1-0 a El Salvador jugando en San Pedro Sula, un gol de Carlos Pavón. Para los hondureños, un mal resultado. Estuvimos en el Hollywood Park Casino y la verdad que muy pocos de los catrachos celebraron después de los 90 minutos. Algunos incluso hablaron que la sacó barata el conjunto hondureño porque un 1-0 no era lo que la gente esperaba. Y por el otro lado, los salvadoreños, contentos con su selecta, aunque perdieron, dicen algunos, el equipo ha hecho un buen papel hasta ahora. Si le parece, escuchemos lo que dicen algunos de los fieles aficionados de la selección salvadoreña de fútbol. Satisfecho y orgulloso de ser salvadoreño. Yo creo que Honduras tuvo muchas dificultades en mantener ese resultado, lo pudo mantener, pero sí estamos seguros de que el próximo juego, independientemente de dónde sea, vamos a sacar un buen resultado también para poder seguir sumando y lograr estar en los primeros de la tabla y en algún momento terminado ojalá se pueda cumplir el sueño de ir al Mundial. ¿Hace 6 meses veías a El Salvador con 5 puntos, Pierre? No, la verdad que no todos los días se sueña y se ve ganarle a Perú, a Bolivia, a Ecuador, ganarle a México en casa. La verdad que es un sueño hecho realidad para todos los salvadoreños, independientemente de que vayamos al Mundial. Creo que estamos satisfechos por la continuidad y debe de seguir esa continuidad sobre el equipo. ¿Da para seguir soñando? Da para seguir soñando, todos los días. ¿Dar un mal partido? ¡No, papá! Mira, ahí está bien que jueguen así, pero mira, el árbitro mexicano no tiene que pitar con un equipo de eso, hombre. Tiene que la federación. ¡No ganó el partido el árbitro! La semana pasada, el sábado, le ganamos a México, ¿verdad? Porque ahora los tienen que poner un árbitro mexicano. ¿Ah? Esa es la pregunta más... ¿Por qué los tienen que poner un árbitro mexicano cuando le acabamos de ganar a México? No me gustó. Y el arbitraje favoreció mucho a los catrachos, pero con todos los salvadoreños confiamos en el equipo porque ha mostrado que anda jugando bien en el resto de los partidos y esperemos que los que vienen por delante logremos sacar resultados positivos. Un defensa hondureño sacó un balón con la mano dentro del área. Ese fue un penalti, claro, el árbitro no lo pitó. Yo creo que el árbitro estuvo un poquito a favor de ellos. En lo que yo he visto verdaderamente a través de los años, para mí esta selección que tiene El Salvador es la que tiene más personalidad, mejor que la del 70, mejor que la del 82. Pues se viene viendo que la selección está jugando realmente un poco mejor, ya hay un entendimiento de pelota, ya la dominan un poco mejor. El Salvador dominó todo el partido, pero lastimosamente los partidos no se ganan dominando, sino que metiendo goles, ¿verdad? Pero sí realmente se mira el trabajo que está haciendo Carlitos de los Cobos y se mira que hay fútbol ya en El Salvador. ¿Contento con lo que está hecho la selección hasta ahora? Sí, porque el gol de Honduras fue producto de un error salvadoreño, no de una elaboración hondureña. Bueno, la verdad, pues siempre una derrota entristece a cualquiera, pero la verdad al ver el trabajo que han hecho los muchachos, se han esforzado en la cancha, pues estoy muy contento. Bueno, y está la palabra de los aficionados. Dice un viejo adagio que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y créame, con todo respeto, me parece que esta selección salvadoreña ya había asustado primero a los Estados Unidos, después fue a Costa Rica a poner en aprieto a los ticos, de ahí recibió a México y le ganó, y ahora en este partido frente a Honduras, por momentos el equipo salvadoreño sin Rodolfo Zelaya, su estrella, hizo ver mal a los catrachos, lo cual demuestra que Carlos de los Cobos sigue haciendo un buen papel. Le preguntábamos a los aficionados si da para soñar esta selección y la mayoría coincide en que sí, da para soñar, da para seguir pensando que el equipo cuscatleco da para más, así que vamos a esperar qué es lo que sucede. Los próximos partidos, El Salvador estará visitando a Trinidad y Tobago, será un partido clave para el conjunto cuscatleco frente a unos trinitarios
que básicamente ya están eliminados, pero que tienen la ayuda de papá Warner y que podría haber cualquier cosa. Otro partido, México en el Estadio Azteca recibe a los Estados Unidos, otro partido clave para el conjunto azteca, porque si no le gana al cuadro norteamericano, estará muy en problemas el cuadro que dirige el mexicano Javier Aguirre. Y en el otro partido, Costa Rica recibe a Honduras en San José, ahí podría estar, o mejor dicho, visita a Costa Rica a Honduras, ahí podría estar la clave para lo que va a suceder en la sexta jornada de esta eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo. Yo me despido, no sin antes decir decirles que sigan apoyando a la selección de El Salvador, sigan apoyando a los catrachos, sigan apoyando a México, a los Estados Unidos, a Trinidad y Tobago, si es que algún trinitario no ve, y por supuesto a la selección de Costa Rica. Y ni qué hablar de la derrota de Argentina frente a Ecuador. Ahora sí que Diego Armando Maradona, la verdad, ¿qué va a decir Diego Armando? Perdió su selección y podría haber noticias muy pronto en cuanto al Pelusa al frente de la selección argentina. Recuerda, escríbame, saul.r@desdeaquitv.com.